Sois muchas y son muchas las veces que me habéis preguntado cómo hacer que nuestros ojos se vean más grandes utilizando maquillaje. Así que en este vídeo os traigo unos cuantos trucos que yo suelo utilizar para hacer que mis ojos se vean más grandes utilizando solo y exclusivamente maquillaje. Es un tutorial cortito en el que vais a aprender a hacer este look que llevo hoy en pantalla. Y como no quiero enrollarme porque luego decís que hablo mucho, nos vemos a la vuelta del tutorial y os dejo con él ahora mismo. ¡Vamos con ello! ¡Bup, bup! El primer truco es utilizar sombras claras. Los colores oscuros van a empequeñecer el ojo, pero los colores claros, ya sean mates o con efecto, como esta sombra que estoy utilizando yo, van a hacer la sensación visualmente de que hay más superficie en el párpado, van a reflejar la luz y el efecto va a ser un ojo más grande. Segundo truco, ¿quién dijo que no podemos reinventarnos nuestro ojo y dibujar un párpado donde no existe? Pues es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a delinear el párpado como si estuviésemos delineando de forma normal. Pero mirad, aquí acabaría mi ojo, pero yo lo voy a llevar aquí. De esta manera estoy creando la ilusión de que mi ojo es en realidad más largo de lo que realmente es. Por cierto, os tengo que hablar de este gel, me encanta. Os lo sacaré en favoritos. Avisados quedáis. Vamos a seguir con un pincel biselado y un tono marrón. Y voy a usar esto para, con movimientos en diagonal pequeñitos, emborronar o difuminar el delineado que acabo de hacer. Este gesto lo que va a hacer es ahumar el delineado, le doy profundidad a la mirada, volumen a las pestañas, el efecto de que el ojo es más largo es más natural, en vez de parecer simplemente que tenemos un delineado y ya está. Y bueno, pues conseguimos un montón de cosas con esto, que queda monísimo, vaya. Voy a acelerar esto un poco porque si no, no acabamos nunca. A mí cuando me ponen cosas en cámara rápida, me suena a Benny Hill. Esto con paciencia. ¿Veis cómo ya se ve el ojo más largo? Mi conciencia no me permite dejar eso sin difuminar, así que voy a utilizar un color de transición en tono gris y voy a difuminar el marrón. Este es un paso que os podéis saltar, aunque no os lo recomiendo, y probablemente os pegaría una colleja si os lo saltarais. Así que ya sabéis. Bien, ahora volviendo al pincel biselado y al color marrón, voy a crear un pliegue nuevo donde terminé el delineado anterior, es decir, creé un párpado más largo y ahora voy a crear un pliegue de acuerdo a donde terminaría ese párpado más largo. ¿Me explico o no me explico? Así la sensación de que nuestro párpado es más grande es todavía más realista. Vamos a las pestañas inferiores. Voy a delinear las pestañas inferiores y esto es un poco extremo, así que si este truco no lo queréis utilizar no pasa nada, pero bueno, es para que lo tengáis ahí. Si hacéis este dibujo que voy a hacer yo a continuación en el lagrimal, ¿veis? Y rellenáis ese hueco que queda entre la línea y vuestro lagrimal con una sombra clara, el ojo se verá más despierto y más grande también, porque la parte de dentro estará bien iluminada. Y de nuevo mi conciencia me pide difuminar, difuminar, difuminar. Pesadita soy, ¿eh? Tercer truco, iluminar la línea de agua. Al hacer esto estamos dando la sensación de que el blanco de nuestros ojos es más grande o ocupa más espacio de lo que realmente ocupa. Y además es sensación de ojos despiertos y despejados. Truco cuarto tiene que ver con las cejas. Unas cejas bien marcadas y definidas dan fuerza, dan autoridad a la mirada. Eso lo hace que esté pues más despierta, más llamativa y el efecto va a ser que el ojo se va a ver más grande. Por cierto, tenéis un vídeo entero dedicado a las cejas, a cómo maquillarlas, que os lo voy a dejar aquí en la caja de información para que lo veáis. El objetivo de esto también es hacer que nuestra ceja termine donde termina el párpado que nos hemos inventado. Si la ceja es más corta que el párpado nuevo que hemos dibujado, pues no se va a ver equilibrado. Así que a dibujar bien la ceja, a alargarla, que esto también hace el ojo más grande. Poner un iluminador debajo del arco de la ceja va a elevar la ceja visualmente y eso también va a hacer que el ojo esté más despierto, más grande. Las pestañas dan una fuerza a la mirada y tienen la capacidad de cambiar literalmente nuestros ojos.
utilizad una máscara de pestañas que dé volumen. Aunque esta concretamente de Nabla no me está gustando mucho, si os digo la verdad, pero bueno, la tenía a mano y es la que he utilizado. Eso sí, lo mejor que podéis hacer es usar pestañas postizas. Este, por cierto, es un extracto del último vídeo que subí, que os lo dejo también aquí, que es una técnica nueva de ponerse las pestañas, muy chachi y muy fácil y muy invisible. Por cierto, mis pestañas favoritas para agrandar los ojos son el modelo Siren de House of Lashes y Demi Wispies de Ardell, que os dejo los links también abajo para que las veáis de cerca. Que a mí me gusta utilizar y recomiendo utilizar a todas aquellas que queráis que vuestros ojos se vean un poquito más grandes utilizando maquillaje. Espero que el tutorial os haya gustado y nosotras nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Si os ha gustado este, por favor dadle manitas arriba y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Bye.